Buenas tardes, amigos, en tus propias palabras. De antemano ofrezco disculpas por mi voz, todavía sigue deteriorada, pero con el entusiasmo de hacer un programa inolvidable. Y vaya que tenemos todo para, para hacer un programa inolvidable, porque tenemos talento, tenemos una persona que viene empujando fuerte, un cantante, tenemos visitas de la madre patria, y en pocas palabras tenemos a Fran Fernández aquí, Fran. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ahí está. Es, nada más para que lo sepan, es la primera vez que Producción tiene aquí a una persona destinada casi casi al cuidado de Fran. No eres guarura, tú, tranquila, relájate. No, 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 Fran. Oye, perdóname, antes que nada. Ve nada más qué chulada de tatuaje, por favor, enséñamelo. Ve nada más, ¿qué es? Bueno, es, es un ave fénix, creo que es una mezcla azteca y maya. Es un diseño que me pareció muy bonito y que también me recuerda siempre cuando toco. En los conciertos, porque suda mucho, te lo aseguro, ya suda sí. mucho en 20, 20 años que hace que me lo hice. Me recuerda que todo irá bien y que, bueno, ya sabes, lo de la de Fénix, que renace de las cenizas y todo Sí, eso. y sabes que, perdona, mi Chance, hasta tiene rasgos incaicos, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, ese es una, una, algo al margen. Fran, pues ahora sí, bienvenido a México. ¿Qué Muchas tal? Gracias. ¿Cómo te han tratado? Súper, súper, porque además este es mi viaje número 11. 11. Yo vine la primera vez en 2015 y desde entonces, fíjate, ya es mi viaje número 11 voy a más de uno al año, ¿no? Entonces, bueno, es una maravilla poder, poder hacer canciones, poder estar en este país, conocerlo, ya he hecho muchas giras recorriendo todo el país, desde Tijuana hasta Chiapas, recorriendo muchas, muchas ciudades, y bendita música que me, que, que me permite, eh, pues, tener esta vida y estar aquí contigo y hacer canciones y que abran puertas, ¿no? Las canciones, que eso es muy bonito. Una pequeña pregunta, tú que tienes la posibilidad de conocer, ahora sí, del norte al sur a México, ¿Son diferentes los auditorios? ¿Tú te percatas que son diferentes? Son muy diferentes, sí, son muy diferentes. Aparte de los acentos también, ¿no? Sí, independientemente de <laughs> eso, desde luego. No, y las personalidades también son diferentes. También, a veces, hay de todo en todos lados, ¿no? Sería difícil aventurarse, pero eh, es como en España, ¿no? La gente del norte, fíjate que suele tener que ver con el clima, el carácter de la gente, ¿no? Está muy estudiado eso. Por ejemplo, en España, en Galicia, eh, gente más, más tímida, quizá más cerrada. Y en Andalucía están todos siempre de broma, ¿no? También porque hay mejor clima y hay más sol. Eh, por aquí también pasará eso, probablemente. Eh, en mis estudios siempre hago la broma de, eh, en los conciertos, que digo que un mexicano puede decir lo que quieras y después dice, ah, no es cierto. ¿no? Uh -huh. Ah, no es cierto. Y luego veo que en Puebla se dice como, ah, te creas, ¿no? Y luego está la evolución que es solo ah, ¿no? como cualquier cosa, en plan, Envíame una foto bonita, bonita. Y si te la envía, sí es cierto, pero si no te la envía, ah, no es cierto. ¿no? Esa, es, es, sería como si vas a besar a alguien y no sabes, y, te, y entonces te da la espalda, ah, pues, ah, no es cierto. ¿no? Pero me, me parece muy interesante eso. ¿no? Fíjate que no me había percatado de esa situación. <laughs> lo que siempre fastidia a los extranjeros es el ahorita. El ahorita, uff, Momento ser incierto. De... Yo creo que lo sufrí en mi segundo viaje. En mi segundo viaje yo tenía que llegar a una prueba de sonido y la ahorita fueron tres horas. Pero el ahorita de ya, ya estamos ahí, ¿sabes? Llegué tarde a la prueba de sonido, bueno, un estrés que no veas. Pero bueno, al final, eh, a veces puedo quedar de, de español exigente porque digo, ahorita, me dicen ahorita y digo, ¿ahorita cuándo es? Tú dime una hora. No, es que no hay nada más difícil para un extranjero que entender el sentido preciso y precioso de ahorita. Sí, sí, es, es precioso, y, pero no es preciso. ¿no? Exacto. No, es que no sabes. Pero bueno. ¿Cómo te decides tú por la, por la artisteada, por el mundo artístico? Yo creo que cuando encuentras tu pasión, se apodera de ti. Es como si ella te eligiera a ti. Como decía Aute, como que las canciones vuelan en el aire y uno las agarra. ¿no? Eh, cuando yo tengo 15 años, ya hago mi primera canción. Escucho a Silvio Rodríguez, eh, canto por primera vez en, eh, en, en mi instituto, delante de mis compañeros de colegio. Y me doy cuenta de que yo quiero contar cosas, de que quiero cantar cosas. Me doy cuenta de que cuando una pena o una tristeza se apodera de ti, si la haces música te reconforta. Uh -huh. Así que he hecho eso durante toda mi vida. Yo soy una persona sensible, pero dejo mi sensibilidad sobre todo en las canciones. Soy muy sufridor, muy dramático, pero está en las canciones y eso hace que me libere en mi vida cotidiana y no sufra tanto. ¿no? ¿Eres sensible? Mucho, demasiado. De hecho, juraría que cada vez más y eso tengo que tratármelo de alguna forma. ¿Y lloras? Sí, sí, sí. Eh... Hace, bueno, lloré, ¿sabes cuándo lloré? Cuando Fato, Fato Guzmán, que ha sido el productor de esta nueva canción que he sacado, Lo que este hombre esconde, me envió la canción por fin ya terminada. Me emocioné muchísimo y con los audífonos a oscuras en Madrid, en mi casa, me puse a llorar de emoción y de, te diría de alegría, pero es mucho más intenso. Siento que era alegría, pero una emoción tan intensa de, de conseguir algo que yo... En lo que yo llevo confiando 24 años, ¿no? 24 años de viajes y canciones. También lloré, en, fíjate, en un escenario solo una vez. Yo creo que fue justo al salir de la pandemia, cantando una canción que se llama Ansiedad, que habla de, bueno, de la ansiedad y la depresión, ¿no? Que creo que todos sabemos de qué va y todos por fin estamos poniendo el foco un poco en eso y dándonos cuenta de que ir a terapia o ir a psicólogo no es de locos, sino de inteligentes, ¿no? Adelantarnos a ciertos síntomas. Y, y tratarlo. Entonces, cantando esa canción, de pronto pensé, pues a, a veces me pasa en toda mi carrera musical, todo el tiempo que llevo cantando, también vi a alguien que estaba llorando delante y eso me lo contagió. Eh, la canción habla de la ansiedad y dice, claro que sé que la vida merece la pena, pero te pido que entiendas que yo no lo vea. No es que no quiera moverme, es que no veo razones, siento que cuando camino todo se rompe, pero hay una cosa que todavía me salva, sentir que me abrazas, entender también que un abrazo puede ser una medicina. ¿no? Una medicación puede ser, una medicina uh -huh. también. No te lo comento porque fíjate que durante mucho tiempo aquí en México, sobre todo hablamos de que es machismo y todo, pero a los hombres no se nos permitíamos llorar. Uh -huh. No llore porque no sea niña, no sea, como maricón, no sea lo que quieras. Pero mucho tiempo se reprimió y ahora que, fíjate que las generaciones 40, 50, 60, les cuesta trabajo a algunos llorar y más que nada... No es porque no lo sientan, sino por esa represión que se vivió en ciertos años. Así es. Mi padre en España, pues, no, yo creo que lloró una vez hace mil años y, y, y hablándolo con él me dice que no, que él no siente que, que él está bien. ¿Sabes? Hay un acceso como denegado a las emociones por sí. parte de ese machismo o esa necesidad del liderazgo eh, masculino, de yo estoy bien, casi militar, ¿no? Y, y sí, desde luego es un error. También te digo una cosa: cada uno sabrá. En, en el sentido de que también hay gente que decide no acceder a sus emociones y si accede a lo mejor va a sufrir mucho yo sobre eso la verdad es que sí creo que llorar está bien porque sale de ti algo que si no está dentro eso sí pero el tema de las emociones por ejemplo ahora hay mucha cultura de sanar hay que sanar y hay que sanar y a veces pienso que hay cosas que se pueden drenar sin sanar no que pueden estar ahí y que se vayan hay traumas infantiles que de pronto pueden no afectarte a tu vida y no tienes por qué volver a ellos ¿no? De acuerdo. ¿Y qué te dijo tu papá, tu mamá, cuando decides, viejos, pues me gusta la artisteada? Bueno, es que no hay un momento que lo decido, sino que poco a poco se van dando cuenta de que eso se apodera de mí. Hasta que deciden que mis estudios vayan por ahí, ¿no? Yo estudio primero magisterio musical, educación musical, para ser profesor de música. ¿A los cuántos años? 20. Entre los 18 y los 20, más o menos. Pero luego ya se ve que yo no quiero ser profesor de música, aunque sí, en verano trato con niños y, y trato de aportar algo. Pero eh, me voy a Madrid, yo soy de Granada del Sur, y voy a Madrid y, y allí est estoy en la escuela de música creativa, que sí va más enfocada a hacer canciones y a todo eso, porque yo ya había ganado un premio en Granada, el premio era grabar un disco, digamos que, que se había ya establecido como algo que sí que podía dedicarme a eso, ¿no? de cara a mis padres, que te den un premio, de cara a la familia, que te den un premio, ya es como, ah, vale, lo valoran los demás, entonces vamos a pensar que no es solo cosa nuestra, sino que realmente merece la pena. ¿no? ¿Quiénes te influencian? Primero me influencia Silvio Rodríguez, es el primero. Luego aparece Pablo Milanés y luego aparece Ismael Serrano. Precisamente mañana es el concierto de Ismael Serrano aquí en, en, en Ciudad de México. Voy a, voy a su concierto y en su, en su disco nuevo hay una música mía. Eso entra en, y conecta con el niño de 13 años que escuchaba a Ismael Serrano. ¿no? Es muy bonito, ha sido eso. 30 años después, eso ocurre, es, es muy emocionante. Eh, eh, y luego también me, me influye Queen, me influye The Strides, eh, digamos, bandas más rock. De hecho, alguien me dijo hace no mucho que yo hacía pop rock trova. Quizá la trova, siento que es algo ya que guitarra y voz, ¿no? Y yo sí que llevo una guitarra eléctrica, una guitarra acústica de 12 cuerdas, más direccionada a cierto folk. Eh, Incluye la distorsión, ciertos efectos de loops en los conciertos, digamos una canción de autor del siglo XXI, pero que también a veces tiene una energía rock. A ver, fíjate que hay algo que me está llamando mucho la atención. Si algo tiene el rock, obviamente es la melodía, pero si algo tiene la, la trova es la letra. ¿Qué tanto influyen para ti las letras? ¿Qué para tanto musicalizas con letras? Son igual de importantes. He musicado muchos poemas de amigos y también de, 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 de poetas importantes. Eh, precisamente la Rodolfo Serrano, el padre Ismael, es uno de mis poetas favoritos y la canción que hay en el nuevo disco de Ismael es una letra de Rodolfo y una música mía. Para mí la, la canción se compone de tres partes, la letra, la música y la interpretación, cómo la cantas, ¿no? Puedes cantarla mal y da igual la letra que sea. Puede ser una letra fea, pero si la cantas bien, de pronto puede estar bien, ¿no? Para mí todas las partes son importantes, por eso cuido la guitarra, por eso me gusta cuidar cómo cantar y, y cómo escribir, ¿no? Todas esas partes. De hecho, hace tres semanas saqué mi tercer libro, es decir, también me gusta escribir más allá de la música. Pero fíjate, algo que me llama la atención, pocas veces me había tocado, tocado escuchar que a alguien le gustaba más, o en principio Silvio Rodríguez que Pablo Milanes, normalmente todos se van con Pablo. Bueno, yo, no, yo no, no, no digo, no por orden, pero digo, ¿pero ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Uf, hay, hay una diferencia, hay una diferencia. Pero ¿cómo hablar de esa diferencia sin parecer que los comparas? ¿no? Eh, Desafortunadamente será caprichoso, pero es una referencia. Yo te diría que Pablo es más melodioso, tiene melodías con, con una extensión eh, imaginativa mucho más grandes y Silvio va más al contenido, ¿no? va más a una letra más comprometida probablemente. Pablo también tiene letras comprometidas, pero creo que Pablo quizá en sus melodías han sido más, más de cantante. ¿no? Más de gusto a la ocasión que comprometa su pensar. Uh -huh. Y en ese sentido, es, digo, el maestro Milanes tiene unas cosas preciosas. Y Silvio tiene razón, a veces como que es más preciso en su contenido. Sí, es más, más. Juraría, mira, ahora... Si, digo, si, no si, más una referencia. Sí una veo una diferencia. diferencia y creo que ninguno de los dos... O sea, los dos estarían de acuerdo si Pablo pudiera expresarse, digamos, aunque se seguirá expresando toda la vida. Probablemente Silvio escribe más desde, desde el intelecto y Pablo más desde el corazón, que no quita que uno escriba también desde no, el corazón. No, desde luego, ¿no? pero sí, yo creo que sí. Yo siento que lo de Pablo es más aquí, aquí, aquí llevo todo esto, ¿no? Y Silvio es más de sentarse a escribir, no, lo veo más así. Puede ser, fíjate, digo, basta escuchar. El breve espacio, la mujer de mi vida, uh -huh. te, te, el amor de mi vida, perdón. Y de repente dice, sí, puede ser. Y bueno, ellos son Trova. ¿Y quién más te influye en el rock en español? Porque perdóname, en España tienes desde un Miguel Ríos, por decir algo, un Miguel Ríos, los mismos mecanos, Miguel Bosé, este, y puedo decirte La Unión, etcétera. Te puedo decir todos los grupos pues, que el 80, los 80. Es que claro, eh, todos los que has dicho los hemos escuchado en radios y, y todo lo que oímos nos influye pienso en revolver una banda uh -huh. increíble que además Carlos Coñi en revolver colabora conmigo en, en alguna canción pienso en, en ese tipo de bandas eh, sobre todo te digo también que de hace un, bastantes años a mí me influyen otros amigos que están como yo claro, intentando claro, claro. intentando salir adelante no un Miguel Inzunza eh, un Leónel Soto, gente así, un Maruán, que aunque ahora es una estrella, también empezó como, como nosotros, eh, gente así. Y Miguel Ríos, por supuesto, claro. Yo he cantado Santa Lucía en, en conciertos. Pienso entonces en versiones, Los Secretos, esas bandas de que juraría que son bandas como un cantautor que se rodea de instrumentos. ¿no? Fíjate que yo me acuerdo mucho del boom de los 80 de la música en español, del rock. Dices, wow, de repente te vas a una lucha de gigantes de una Nacha Pop. Bueno, Antonio o... Vega, no te lo he dicho, pero es verdad que siempre lo digo y justo ahora no, no te lo he dicho. El, pero Antonio Vega, eh, ayer probé sonido, ayer abrí el concierto de Miguel Erenchón en La Maraca y probé sonido con Lucha de Gigantes. Wow. Eh, y el sitio de mi recreo, ¿no? que son como casi la Biblia de la canción de autor rock ¿no? de España. No, qué padre. La verdad, lástima que no tuve la oportunidad de ir a escucharte, pero segunda, seguramente va a haber oportunidades. Y dentro de todo eso, este, también te toca escuchar ritmos latinos. Obviamente, los maestros de Argentina, Sodestero y todos los demás, uh -huh. Charlie García, podemos citar varios. Aquí en México te ha haber tocado escuchar ya, obviamente, y lo dominas al, trizo, al tri, este, Caifán, es Jaguares, uh -huh. etc. Este, ¿qué, ¿Qué te aporta cada país? Si es que hay algo que te puedan aportar. ¿Sabes qué pasa también? Que desde hace muchos años no hay que estar en México ni en Argentina para escuchar a México. A la Argentina. globalización ya llegó a todos lados, sí, claro. Entonces, fíjate que yo desde hace 30 años también escuchaba a Fernando Delgadillo y a Alejandro Filio. Y a otros cantautores mexicanos también. Y por supuesto, los boleros de toda la vida, ¿no? De los Panchos. Yo ahí en, mi, en la funda de mi guitarra tengo un vinilo de los Panchos que me han regalado después de un concierto, ¿no? Que todavía pues, no, no he conseguido tener un, para escuchar vinilos en, en casa en Madrid. Entonces, lo que hay, además, también giré con muchos argentinos durante una época eh, muy muy loco la labor de, de Spinetta, de, de Charlie García, de Calamaro, ¿no? Ahí hay unas canciones que de una pureza increíble, ¿no? Juraría que es complicado encontrarlas ahora, ¿no? Porque estaban centrados en escribir, probablemente también en beber. Uh -huh. ¿No? O en otras cosas, por decirlo, por decirlo suave, pero estaban, la, la labor eh, creativa era genuina, totalmente. Ahora es inevitable que pensemos: el estribillo tiene que no saber ese tipo de cosas. Fíjate que hace tu, poco tuve la oportunidad de estar en Mendoza, Argentina, y de repente voy caminando por una calle y ahí este, pues me detuve porque estaban un joven explicando ahí, un guía de turistas, y me dice, de repente me dicen: ¿Ves aquel edificio?. Y digo, sí, ¿qué tiene? de ahí se aventó Charlie García ah, mira. a la alberca. Más o menos dije, ah, ¡Qué clásico! Pues, sí, dije, no juegues. Bueno, la verdad debe de estar muy inspirado para hacerlo, ¿no? Fíjate, hasta asistir YouTube, yo pensaba, cuando eso me lo contaban amigos argentinos, que eso era una leyenda y que eso no había pasado. Y no, sí, hay vídeo de él tirándose. O sea, imagínense <laughs> nada más. Pero es padre. Y de repente te encuentras... Eh, bueno, antes de irnos al derecho, a al derecho, al, la música anglosajona, este los boleros. Los boleros para muchos es el origen de la trova. ¿Tú compartes esa idea? Pues a ver, me, me aventuraría si te dijera, la verdad que no lo sé. No lo sé si lo es. No sé, es lo que dicen. Por ejemplo, inolvidable uh -huh. es una, un bolero cubano, pero realmente ya suena como trova, uh -huh. de la canción cantada Luis Miguel, ¿no? Sí, la verdad es que los boleros además <coughs> siempre están en nuestro ADN, ¿no? Sí. De toda la vida, desde las primeras músicas que sonaron en alguna radio antigua, entonces. Eh, los panchos, ¿no? El, si tú me dices, ven, por ejemplo, ya es algo... Eh, los, los, si tú me dices, ven, es de los panchos, ¿no? Oh, bueno, hace o bueno, ahora rato estabas mencionando ansiedad, también digo, uh -huh. otro bolerazo. ¿no? Armando, Armando Manzanero, ¿no? Todo eso es, es, es increíble. Y sí, claro, es que no dejan de ser autores que cantaron sus canciones, eran cantautores, ¿no? Ahora bien, ya hablando del, de la, del, del ritmo anglosajón, ¿quién te influye más? Green, eh, ¿Ingleses? O americanos... ...yo sé más de los Beatles... ...sí, son más de ingleses porque... ...por alguna razón siempre los he considerado más melodiosos... ...más melódicos, un Yesterday ¿no?... ...que un... ...que alguna de los Rolling... ...siempre he creído que... ...que los... ...aunque bueno, también ha habido sonidos americanos... ...como Tom Petty y, y gente... ...y gente así o Keith Urban... ...en los últimos años... ...la verdad es que no sabría decirte... ...yo creo que... ...la música que ponía mi padre en casa... ...que la ponía en vinilo... Al principio, toda esa era una mezcla de cosas, porque también, por otro lado, sonaba serrato, ¿no? Y sonaba mediterráneo, porque me pregunto, ¿en casa de quién no sonaba mediterráneo, ¿no? En uh -huh. esos años. No, qué padre. Y de todos ellos, o sea, ya nos comentabas que la trova quizá era lo que más te había llamado la atención, etc. Pero cuando has visitado países y todo, de repente llegas con tu ritmo, con un ritmo de alguna manera tuyo, virgen, que llega a México, ¿cómo empiezas a.? En estos viajes que has tenido, ¿cómo empiezas a adaptarlo? ¿O qué, qué medidas adoptas para, para hacerlo distinto? Si es que lo haces distinto o sigues con lo mismo. Yo creo que todo ser creativo trata de tener una propuesta auténtica, ¿no? O eso se debería hacer. Uno nace de una forma y es influenciado por muchas cosas, pero se trata de encontrar tu propio camino. La verdad es que a veces el proceso es muy lento, pero sí, si escucho yo mis canciones de hace 25 años, a las de ahora, Evidentemente hay un cambio. Y hay un cambio, y cuando escuchas maquetas que se han grabado en medio, también. Yo pienso que hay una adaptación eh, en un proceso de autoconocimiento y también de qué te ha tocado vivir, de a quién has conocido y qué sonidos te han atrapado también de otros, has almacenado en ti y de alguna forma a través de tu filtro han vuelto a salir. Así que cuando hablo de adaptación casi sería más evolución, sería tratar de, de encontrar tu propio camino. ¿A manera de madurez o de reinvención? La madurez me da miedo porque a veces incluye mucha seriedad, ¿no? Yo creo que sería más lo otro. Reinvención. Sí, reinvención, reinvención me parece más interesante. Eso sí, reinventate para bien, ¿no? Exacto, ¿cuántas veces te has reinventado, ¿no? <laughs> yo creo que unas ocho o 9. ¿8 o 9? En cada disco un poco. Sí, Eso es padre. ¿Cuántos discos tienes? Tengo 11, tengo 11 discos. Tengo 11 discos y sí, en cada disco he, pues, ha sido una fotografía musical del tiempo que, que yo vivía. Así que ahí sí ha habido algo de reinvención. Ten en cuenta que yo empecé con una guitarra de seis cuerdas de nylon, eh, de madera eh, pues. de Palo Lústica. Santo, de Palo Santo de... La guitarra, guitarra típica de guitarra española flamenca, que era la, la de Silvio y la de Pablo, ¿no? Luego seguí con una <coughs> guitarra de cuerdas de acero, de cuerdas de metal, eh, que era más típica de pop. Luego pasé a una guitarra de doce cuerdas. Y luego pasé a una guitarra de doce cuerdas afinada en, eh, de otra forma, en Dartgat, que... Todas las canciones bajan un tono. Y luego pasé a una guitarra de 12 cuerdas, le quité una cuerda y la afiné en Do, que es la guitarra que tengo ahora. En todo ese proceso de conocimiento, además de que ahora también llevo una guitarra eléctrica en los conciertos, me gusta la distorsión, me gusta, pues eso, no temer a, a encasillarme en un estilo. Creo que eso también es valorable desde el punto de vista del público. Cuando yo veo a alguien en un escenario, Quiero que haga lo que siente, no quiero que haga lo que cree que yo quiero escuchar. Eso es una trampa, ¿no? Probablemente así lo compraría más gente, sí puede ser, pero creo que sería una traición. Y la música de un tiempo a esta parte se ha convertido en una especie de traición o en una especie de, hagamos esta canción porque vamos a ganar un millón de dólares. Y la música no era eso, ¿no? La música se supone que era algo genuino, ahí auténtico, que no tenía que ver con a dónde va, sino con de dónde viene. ¿no? Wow. Eso es interesante, pero también te pregunto. Normalmente nosotros como auditorio tratamos, es cierto, canciones que, como le dijera el maestro Pablo, Mané, Pablo Milanes, Milanes que comprometan nuestro pensar. Uh -huh. Pero también a veces estamos cansados y queremos algo melódico, o sea, algo armonioso. La música debe ser ocio también y el baile. Exacto. Violin, claro. uh -huh. ¿Qué tanto le has dado tú en tus composiciones al, a la razón? ¿Y qué tanto al corazón si lo quisiéramos ver así? Razón y corazón sí, pero a la música como ocio, no. o sea, incluso en mi canción más movida que se llama Te prefiero tocar, que es como si fuera un control muy arriba, incluso ahí esa canción habla de la necesidad de verse y de tocarse y de cómo el mundo virtual nos acerca de gente que está lejos pero nos aleja de gente que está cerca, de esa trampa. ¿no? Incluso en esa canción, que es más festiva, también envío ese mensaje. Para mí la música es eso, pero bueno, entiendo que hay mucha gente que de pronto llega a trabajar y no se va a poner a reflexionar con una canción. ¿no? Pero bueno, ahí está la belleza también. La belleza de una canción que pueda ser bella, que te pueda gustar y pueda no hacerte pensar, salvo que tú lo necesites o salvo que te agarre en ese momento. ¿En dónde encuentras mayor plenitud? ¿En cantar y tocar tus canciones o hacer canciones para un tercero? y ver el resultado que te impresione. Eh, pocas veces eh, han cantado mis canciones, sí que las han cantado y es una sensación muy bonita. Pero para mí escribir una canción, grabarla y que alguien conecte con ella y yo saber que le está que está sintiendo cosas, eso es lo más lo más pleno. Aunque también te diré, el momento pleno también es cuando escribes la canción. Claro. Ese proceso en el que sale una llama de algún lugar, porque así lo vivo. Aunque tengo muchos amigos que escriben canciones por encargo y tienen casas muy grandes eh, y, y muchos dólares, pero la música no era eso. Entiendo que cuando tienes hijos, cuando tienes deudas o cosas que pagar, pues hagas cualquier canción y, y sea útil, pero eso no tenía que ver con la música, no era el origen. Yo encuentro plenitud en cantar una canción y en estar de gira, en escribir esa canción en ese origen y luego cantarla a miles de kilómetros de mi casa. Eso me parece mágico. Digo. Decía, ahora sí que entre comillas lo pongo. Decían que un amigo compositor me decía que era a veces un tanto injusta la composición y crear tus canciones. Porque me decía, tú te tardas X tiempo, puede ser desde minutos hasta años, en hacer una canción. De repente la cantas y te das cuenta que ya no es tuya. Porque ya alguien la hizo suya. Y entonces dices, oye, qué padre, pero ya la hice tuya. Bueno, mientras no diga que es suya. No, no, mientras no cobre la realidad, ¿no? Cobren las regalías, ¿no? Pero, digo, Pero es que es bonito, es eh, compartir, compartir es multiplicarse, ¿no? Exacto, y eso es una forma de trascender. Uh -huh. sí, 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 ¿Te no? gusta trascender? Me gusta, me gusta y te mentiría si te dijera que no, me gustaría trascender mucho más porque eso significaría que mis canciones llegan más lejos. Entonces, más que por una canción, por una cuestión de ego, es una cuestión práctica de que yo también quiero seguir grabando discos, eh, quiero contar con la, pues que tengo que pagar mi guitarra todavía la nueva que compré hace unos días sabes es como que eh, todo necesita una infraestructura y, y para eso es necesario una, una trascendencia y, y es bonito que alguien incluso cante tu canción y no sepa ni ni, quién es, ni cuál es tu nombre ¿no? porque hay canciones no te digo como antes si tú me dices ven de pronto eh, se me puede ir el autor porque claro ya es una canción que está tan dentro de del imaginario co eh, colectivo, es casi en el subconsciente, la, la, nos no te tenemos a cantarla en cualquier momento. Eh, entonces, me, me parece lo más valioso, sí, trascender, sobre todo por una cuestión práctica de seguir adelante. Fíjate que, que padre lo que lo estás comentando, pero regreso un poquito a lo que tú decías, a veces musicalizar los poemas. Yo hay veces que leía a Neruda y si no mal recuerdo, a Alberto Cortés alguna vez hizo... Inter, bueno, le puso música a una canción que era Sad Night, pero no recuerdo que era Quiero escribir, por, voy a escribir los versos más tristes esta noche. Uh -huh. Como escribir, por ejemplo, La, musica, la, la noche está estrellada, ¿no? no recuerdo que cómo, no te tengo, pensar que te he perdido. No me acuerdo cómo se llamaba en español, pero en, en inglés era Sadest Night. Eran 20 canciones, 20 poemas y, y una canción desesperada ¿verdad? algo así. Y por ejemplo, te vas también a. A los versos de Machado, que uh -huh. golpe a golpe, que hace cerrar. En ese sentido, te pregunto, ¿qué tanto compromiso tendrás tú de musicalizar una obra maestra? Bueno, qué responsabilidad, ¿no? Sí, por decía eso. Amancio Prada, de, que se ha hecho su carrera musicando poemas eh, de, de muchos poetas, decía: Es que no puedo escribir canciones porque con letras tan bonitas que no tienen música, ¿cómo voy yo a escribir canciones nuevas si esas letras todavía no tienen música? ¿no? Eh, mira, la, la primera, el primer poema que yo musiqué Yo tenía 15 años Era un poema de Gustavo Adolfo Becker Que es el poeta más adolescente, yo creo junto a, De los primeros que te llegan, ¿no? Como Benedetti Y le puse música, yo con el piano Decía, alguna vez la encuentro por el mundo Y pasa junto a mí Pasa sonriéndose Y yo digo, ¿cómo puede reír? Luego asoma a mi labio otra sonrisa Máscara de dolor Y entonces pienso ¿Acaso ella ríe como río yo? Y yo recuerdo tener una haber terminado con una novia de estas que cuando tienes 15 años crees que va a ser el amor de tu vida. Sí. Y haber terminado, pero encontrártela por el instituto, ¿no? Y, ah, sí, una sensación, ¿no? Y ser consciente por primera vez con 15 años de que una sonrisa o una risa no tiene por qué esconder felicidad. Puedes llevarlo por dentro. ¿no? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahora te pregunto: ¿musicalizar en sí mismo es una poesía? Escribir, obviamente, es poesía. Pero para tener poesía en, tu vida, en, en tus obras, tienes que tener poesía en tu vida. ¿Qué tan poeta eres en tu vida? Creo que. Mira, yo, aunque tengo tres libros de poemas, a mí la palabra poeta no me siento muy identificado porque implica como cierto compromiso de trascendencia con lo que escribes, algo así. Y yo, como te decía, como hablábamos de Pablo Milanés, para mí va más de corazón. Por supuesto que luego se ponen en orden las palabras de forma intelectual. Y también hay una parte intelectual, incluso en el corazón. Pero cuando hablamos de poesía en mi vida, oh, de poesía en mi vida sí, pero de poeta en mi vida, no mucho, pero de poesía en mi vida hay muchísima porque lo vivo todo con. O sea, disfruto mucho de la belleza que me rodea. Yo tengo moto en Madrid y allí llegas en un momento a todos lados, tener carro o coche es terrible. Y disfruto mucho de, de esos momentos, disfruto mucho de las amistades y de, de un buen mezcal y también de un buen vino en, o de un buen vermú en el centro de Madrid. Y eso es poesía. Poesía es sentarse en una terraza en pleno invierno y que salga el sol, y que te dé el sol en la cara. Poesía es quedar con un amigo de 70 años y que te cuente cómo era todo antes. Poesía es salir con mi perrita, con Musa, y pensar en algo que, que es muy recomendable en estos tiempos, que es solo pensar en lo que estás haciendo, en nada más. Ser consciente de ese momento. Hoy ahora. Así es. Sí, no con un concepto a veces muy usado de carpe diem, que parece que hubiera que estar de fiesta todo el rato, ¿no? Pero sí ser consciente de las cosas, valorar las cosas y valorar el momento, porque está muy visto y nadie escarmenta en piel ajena, pero la vida de pronto se va y te agarra. Seguro. Te agarra. Se va y de repente dices, ¿dónde, dónde, dónde, ¿por qué no la viví, no? Sí, yo sé y a veces bromeo con los amigos digo, si me muero ahora, no os preocupéis, porque he, he sido muy feliz, ¿vale? Y he vivido muy bien, de verdad, no os preocupéis. Soy pleno, ¿no? Entonces, no digas eso, pero le digo, digo es verdad, me siento así. He sido, he sido muy feliz. Oye, ¿con quién te ha tocado hacer duetos que digas, wow, jamás me lo imaginé? O bien, que de repente lleguen y dices, chispas, estoy cantando con este cuate, qué talento, y yo aquí. Pues mira, con Pedro Guerra, por ejemplo, con Ismael Serrano, y luego ya con otros amigos, porque ya, por ejemplo, Zeransky, Inzunza, eh, Maruán, ya son amigos y son oh, gente que tengo más cerca. Eh, Revolver, por ejemplo. Carlos Coñi es yo escuchaba a Carlos Coñi cuando tenía 13 años. Entonces, que dijera en algún momento, sí quiero cantar contigo, y que además luego sepas que él no hace colaboraciones con nadie, o sea, soy es la única colaboración que tiene en, en Spotify casi, es como, bueno, casi sería como que me toquen el hombro y digan, venga, Fran, vas por el buen camino. Porque por algo está la de Fénix aquí, ¿no? Porque a veces se hace muy duro. Y por momentos estamos de gira, pero por otros momentos no sabes bien qué hacer con tu carrera, no hayete, no te llega para grabar un disco y de pronto aparece Fato y te dice, yo te produzco. ¿no? Para la gente que nos está viendo, ¿nos puedes dar tus redes sociales? Pues yo estoy siempre en Fran Fernández Música, ese es mi, mi Instagram y mi Facebook, Fran Fernández Música. Y franfernandez.com es la página oficial donde allí están los conciertos, hay canciones, hay vídeos, está todo también hay actualizado, está la bio un poco de contar mi vida. También en Fran Música es mi canal de YouTube donde hay vídeos de todo tipo. Ahora en la semana que viene espero lanzar el nuevo videoclip de la canción que ha producido Fato que está grabado por aquí por Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Lo que este hombre esconde. Puedes regalarnos tantito de cómo se ve te voy a comprometer para que vean que sí canta, no crean que es playback. Mira que tengo la guitarra. ahí ¿Quieres intentarlo? Con la guitarra sí. A ver, vamos. Pero mientras está aquí, sigan poniéndola. En yo producción. sigo, yo sigo, si sí, puedo seguir contando. Mira, esos son mis conciertos. Estuve en MTP, en Querétaro, Jalapa, la, la, grandota, la grandota, la grandota. Es que traigo dos guitarras. Es ¿no? Os lo digo así en, en serio. Este... Es sí, ahí. esa, esa. Sí, entonces, pásame la guitarra. Yo, yo, la, yo la, saco aquí. El sí. Y bueno, me quedan como veis ahí, pues Puebla el sábado 9. Me queda también Ciudad de México. Mira, por ahí, ahí por el otro lado. Ah, no, sí. se quedan ¿sabes? prácticamente todos de sí. diciembre y hay sí, uno de que... noviembre, ¿no? De Jalapa. No, sí. no, no Jalapa ya pasó. Ya pasó. Jalapa sí, bien. fue un festival de cultura, muy bonito. Excelente. Es que también quiero. Que... A ver cómo estamos en el audio con la guitarra, pero. No te preocupes, <laughs> inténtalo sobre todo. Para que digan, oye sí, cántanos. No, feba. mira, pues ya, esto va a ser, va, va, tenemos aquí tema de conversación, pues mira la guitarra. <risa> <risa> ¿Le dais un primer plano a la guitarra? ¿Se puede? A ver, ahí estás. Mira, esto no es que esté rota, porque hay quien me escribe, ay, tu guitarra está rota. Ajá. No, no, está usada. Hacemos colaboración, ¿no? Está, está gastada. Normalmente las guitarras tienen aquí un golpeador, un, un trozo de plástico para protegerla. Yo se lo quité porque... A ver, nunca, pues, nunca pensé que iba a llegar a tanto, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo que fruto del tiempo, ¿no? Fruto del tiempo y como nosotros tenemos arrugas, la guitarra también. Esta es la guitarra que te decía que tiene 12 cuerdas. Ah, bueno, ahora tiene 11. Le quitaste una Así es afinada en do abierto y la canción que ha producido Fato dice así la soledad de un pequeño Peter Pan los mil complejos del que no quiso crecer el animal al que le queda grande cualquier disfraz de salvaje. El universo conspira y no nos rompe. Porque conoces lo que este hombre esconde. Tú ya conoces lo que este hombre esconde. En la producción con Fato, pues claro, imagínate, suena, suena mucho más grande, con baterías, guitarras. Antes me he quedado con ganas de hacer. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Ah, el maestrazo. Bueno, dos maestros. El Pablo Vilanes. Ahora, otra pregunta. ¿De México interpretas alguna canción? Eh, bueno, hago siempre en los conciertos también hago la broma de alguien quiere escuchar alguna canción mía por favor, ¿no? Entonces la gente se ríe, porque si no tengo que empezar. Hoy que llevo en la boca el sabor ha vencido, procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz. Que cuide de ti para ti tus vestidos y a tus pensamientos manténlos atentos y a mano tu amigo este es el clásico de Fernando Delgadillo, pero también de pronto digo hoy tengo miedo mi con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey oye en tu sitio pueden encontrar todo y em te, la primera canción para cortarse las venas ¿cuál sería? la primera qué? o sea que, una eh, canción la que que puedan vamos para que la gente te vaya conociendo más ah bueno después pues, ansiedad sería decía claro que sé que la vida merece la pena pero te pido que entiendas que yo no lo vea no es que no quiera moverme es que no veo razones Siento que cuando camino todo se rompe, pero hay una cosa que todavía me salva. Aunque tú no me entiendas, aunque yo no me explique, sentir que me abrazas, sentir que me abrazas. día para reconquistarla para reconquistarla escúchenlo bien porque estas son las que pueden utilizar bájenlas bueno sería algo así como yo te hice tantas fotos con los ojos y la piel apreté tu pecho abierto dentro del amanecer y desde el primer momento Vimos que había algo más, era tan bonito que parecía de verdad. Era tan bonito que parecía de verdad. Con una vez que te vi, yo te quise para mí y me gusta imaginar que también te rendirás. A dos metros del suelo, de Barcelona hasta Madrid, tú ya sabes lo que quiero, lo llevas dentro de ti. Ah. Si te miro siempre estoy, justo donde quiero estar. Qué bonita canción, ¿cómo se llama? De la mano por Madrid. Por favor, vean, Ajá. escúchenla nada más. Ahora, normalmente todos tratan de hacer una obra no para, personal, una, no para personalizarse, sino para agradecer alguna situación, la felicidad, mm -hmm. gracias a la vida, de esta mm -hmm. Mercedes Sosa que la cantara y Violeta Parra, si no mal recuerdo, era la autora. ¿Qué has hecho tú? ¿Alguna vez has hecho algo para algo, una situación en especial? He hecho una canción como homenaje o reflexión sobre el oficio de cantar, que dice, voy camino al concierto, no sé si vendrá alguien a verme hoy, por si acaso llevo encima algunas ilusiones inalterables. Esta ansiedad nos lastima y aunque nos duela, brilla y nos hace grandes. Todo lo que merece la pena. A veces es condena, pero siempre es arte. y hablando de agradecerlo, ¿no? cuántas voces vi quedarse día a día cuestionarse si valía ni tanto pensar. Perdieron el mar, guardo siempre con llave todas mis ilusiones. Nadie puede tocarme. Y termina diciendo, ¿cuántas bohemias nos esperan en la barra o en la casa de antiguos amigos? Brindo por los desaparecidos, porque los llevo siempre conmigo. No solo estroba es amor, amor a las canciones, a entender que es un oficio. Donde lo importante es tender emociones a la gente y disfrutar del camino. ¿Cuántos kilómetros nos quedan? De abrazos y de sueños correspondidos. Menuda suerte de paisaje, el que veo cada tarde con mi sueño cumplido. ¡Wow! La verdad, lindas, lindas letras. Muchas gracias. ¿Cuánto te tardas en hacer una canción? No lo sé, no lo sé. Mira, esta canción que acaba de producir Fato, lo que este hombre esconde, he tardado unos cinco años en escribirla, pero por una cuestión de que estaba atorado, no sabía por dónde seguir, y cuando le mostré la canción a Fato estaba sin terminar. Y le dije, bueno, pero aquí hay una estrofa que, no, que falta. Pensé que él la escribiría o la escribiría conmigo, pero me dijo, no, no, escríbela tú, es tu canción. Y justo antes de grabar la voz, esa mañana me puse a escribirla y la terminé, ¿no? A veces... Hay que poner un límite en el tiempo para poder hacerlo. Y las presionarte cosas. también, exigirte. Sí, 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 porque si no, al final también tú te, te autoexiges todo el rato y no avanzas, ¿no? Por eso es ser un productor o que haya un regidor o alguien que nos diga cómo hacer las cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, y otra de las cosas que me, me llama la atención y sí me gustaría pre, eh, preguntarte: siempre visualizamos un momento de éxito, futuro, etc. ¿Cuál sería tu momento de éxito y cómo? Yo siempre he sido amigo de las metas alcanzables y de los horizontes amables. Cuando yo tenía 17 años tenía la meta de grabar un disco. Con 18 lo grabé. Cuando grabé el disco tenía la meta de tocar en Madrid. Toqué en Madrid. ¿A los cuántos? A los 20. A los 21 ya quería tocar en Galileo Galilei, que es una sala bastante más grande. Pues toqué en Galileo Galilei. Grabé otro disco. Tenía el sueño de este tonto que al final se cumplió también de firmar con una discográfica. Que tampoco era, al final no era tan importante, pero también piensas. Son metas. Son metas. Grabar con Ismael fue muy importante. Grabar con Carlos Goñi fue una meta de Revolver, fue una meta que parecía imposible y, y se logró. ¿Y lo hiciste posible? Sí, estar en México. Estar en México. Cuando yo recibo un mensaje de alguien de público mexicano que me había oído, cuando no existían casi ni las redes y existía solo, pues. Creo que el Emule. Eh, había como la gente se escaraba canciones. Ponía cantautor y le, le caían todas ahí. ¿no? Pienso en, en que yo pensaba, ojalá algún día pueda ir a México. ¿no? Fui a Argentina, fui a Chile, a Colombia, a Perú, a Cuba. Todos esos fueron mis sueños y, y los voy cumpliendo. Ahora, si pienso en sueños que tengo, son sueños eh, también cercanos. Bueno, tengo que volver a Madrid, tengo que hacer conciertos en Madrid. ...pero primero mis sueños son... ...tocar en Ciudad de México... ...el jueves 14 en el Foro Ilvana... ...que venga Fato... ...que me vean directo también... ...que venga gente de discográfica... ...gente del mundo de la música... ...avanzar, avanzar y... ...entrar en la industria de la música... pero yo siempre he tenido una, una carrera underground... ...sí que he tenido mis... ...he lanzado mi disco con alguna multinacional... ...o lo han distribuido... ...pero... ...sí que entrar en la industria por fin... ...de una forma amable... ¿no? Creo, ...creo en eso y en los conciertos que vienen, y en darle abrazo a la gente que, que me quiere y quiero, y en que la gente que quizá no merece la pena ni la alegría, pues eh, sí, probablemente merezca la pena y la alegría para otras personas, cada uno que siga su camino, eh, disfrutar de la belleza de este mundo, que es mucha. Ahora, mañana estrenas tu video con Fato. El videoclip de la canción que ha producido Fato se estrenará la semana que viene. La semana que viene. Sí, terminamos de grabarlo justo ayer. ¿Dónde lo va a estrenar? No lo sé. No lo sé, vamos a estrenarlo en... Eh, estamos estábamos hablando ahí con alguna televisión así para ver si quieren estrenarlo, pero vamos a estrenarlo por supuesto en YouTube, eh, en todas las redes. Ahí en breve empezaré ya a sacar algún fotograma para generar expectación. ¿Nos permitirás exhibirlo en nuestra Por supuesto plataforma. lo enviamos. Entonces, ya lo saben, la próxima semana tenemos una gran sorpresa de Fran. Este, obviamente es de Fran para ustedes con cariño y obviamente también. Porque ustedes lo merecen, nos va a compartir un poquito más de él. Sin duda va a ser un éxito. Estamos a cinco minutos de irnos, Fran, y me gustaría preguntarte algo. Si hoy, ahora, de repente, Fran pasara a una nueva dimensión, ¿con qué canción te gustaría que te recordara el público? Qué, qué buena pregunta. No lo sé, pero hay varias, pero tendría que elegir una. Pues sí. Creo que probablemente la canción más céntrica que tengo ahora es una canción que se llama Aquí hay una canción. Aquí hay una canción que fue cuando encontré esta guitarra, cuando me apareció una nueva frecuencia en todo, lo, en todo mi campo creativo. ¿Y cómo se escucha? Se escucha así, mira. Vamos, vamos a escuchar esto. Ni el sabor del amor desahuciado. Ni una gota de lluvia descalzos, quedó el cartero buscando. Mis cartas nunca te llegaron. Tú me encantas y me encantas tanto que yo canto y si no te encanto aquí hay una canción. Hay canciones que nos llevan al amor, hay canciones que nos llevan al amor. También porque aquí apareció el tapping por primera vez El tapping es esto Yo creí encontrar tu presencia Temblando en la noche descalzos Quizá cuando pase tu vida veas Que tuviste el amor en las manos Cuando no haya más Soledades que cruzar Volveré a por ti Y ojalá uh, estés ahí cuando no haya más soledades que cruzar volveré a por ti y ojalá aún estés ahí es bastante wow. más larga dura como 6 o 7 minutos no me queda claro muchas cosas bueno y al final como al principio siempre te estás inyectando ánimos en los conciertos no, no, no te caes no decaigo, no decaigo porque además tengo tantos amigos que decayeron que no les puedo hacer eso. Confían en mí, confían en mí. Hay tanta gente que confía en lo que hago y confía bien que no puedo, no puedo rendirme, no puedo rendirme y no puedo decaer porque estaría traicionando al niño que con 13 años hizo su primera canción. Qué bueno. ¿Y cuando compartes tus obras, de qué depende? ¿Qué depende para que tú des tus, tus hijos, tus tesoros más sagrados a un tercero? La verdad es que no se ha dado una situación en la que sea algo comprometido. Yo creo que todo el mundo que lo ha hecho hasta ahora lo ha hecho con, con amor. Así que las canciones que sean de todos. Qué padre. Finalmente, estamos a unos minutos y siempre hago una pregunta que a algunos no les es fácil responderla. Pero pues estamos en tus propias palabras y estamos entre amigos. Y en tus propias palabras, Fran, ¿quién eres? Un tipo que hace canciones. ¿Así? ¿Ah, Sería un tipo que hace canciones. Y si puedo ampliarlo, tratando de encontrar un camino propio y dejar algo bueno en este mundo porque nos están poniendo complicado. ¿Has encontrado un mundo bonito? Sí, lo he encontrado. Lo he encontrado un mundo imperfecto porque así ha de ser para que te genere cierta incertidumbre pero lleno de belleza, lleno de belleza, sobre todo cuando ya sabes con qué quedarte, de todo lo que ocurre, ¿no? Claro. ¿Eres selectivo? Sí, cada vez más, desgraciadamente. No, no porque quieras, sino porque la vida te pone, te pone en, esa, en esa tesitura, cuando a todos nos ha pasado que hay quien paga cosas con nosotros, ¿no? Entonces, como que antes sufría esas cosas y ahora ya digo, bueno, buenas tardes. <laughs> hay una expresión que dice, la misma vida te dirá. Si estuviera aquí la vida para darte un consejo, ¿qué te diría? Quédate con lo bueno y, como dice aquí mi, mi teléfono, el que siempre lo tengo aquí para no olvidarme, disfruta del camino, ¿no? Disfruta del camino. ¿Más que de la meta? Por supuesto, la meta no existe. La meta no, no existe. Existen horizontes pequeños que tú vas pasando y hay otra montaña. O un lago, o lo que quieras, pero son interesantes las metas pequeñas y ir cumpliéndolas. Si no, puedes pasarte toda la vida ansioso. Yo creo que es cierto y necesario a veces también reconocer tus propios logros y, y ser consciente de lo que has conseguido. Porque a veces somos nuestro peor enemigo y nos exigimos demasiado. Excelente, pues bueno, ya son muchas palabras mías, mi ronquera ya está siendo cada vez mayor. Regálanos una canción para despedirnos. Una breve, breve canción. Yo busqué la belleza. Cuando no tuve nada y mientras la encontraba te vi dentro de ella, inevitablemente has entrado en mi cabeza y así he visto que eres la canción perfecta. Yo busqué la belleza. Y buscando la belleza, nos despedimos. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Señor. El mayor de los éxitos. Y gracias a ustedes porque nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras con Fran. Hasta la próxima.